Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Carretera y Rosaura. Tordesillas, famoso por el tratado que lleva su mismo nombre, por sus monumentos, por su vino, por su buen comer, por el río Duero y, cómo no, por el toro de la Vega, por el mundo taurino. Tordesillas, ¿qué se dice, Carmen? Dentro, intro. E increíble vistas al Duero, no podéis dejar pasar este punto con un puente más moderno, bueno, más moderno entre comillas, del siglo XV, construido sobre el anterior, ya desaparecido, por supuesto, que sí era del siglo X. Bueno, así es histórico, ¿eh? Con 10 arcos de medio punto y el río Duero, que lleva agua, ¿eh? Inmenso, con sus rápidos ahí abajo, ¿eh? Sí. Un parque, el restaurante donde vamos a ir luego a sellar, Doña aquí, Carmen. Y por aquí también hay un área recreativa. Sí, área recreativa, rutas, vías verdes y el camping astral. Si venís en autocaravana, si hacéis esta ruta en autocaravana o en camper, pues podéis hospedaros muy cerquita, está nada, en aquel extremo, en aquel lado del río. Y aquí el casco histórico, que es donde nos vamos a perder, con la muralla que da acceso a él, en la avenida Portugal, con el monumento que hicieron al tratado, famoso, las paces que hicieron, entre comillas, el Reino de España con el Reino de Portugal. Mira, convento de las descalzas. Me los voy a dejar. Lo digo porque aquí no sabemos si esta semana los horarios de comida. Sí, son las 2:30, nos ha pillado el toro como siempre. Mira que hoy hemos madrugado, tenemos todo recogido, pero bueno, conoce gente nueva y eso es de agradecer. Así que antes de ver Tordesillas vamos a ir al punto de sellado, a ver si nos dan de comer. Que dicen que hacen unas hamburguesas de pollo crujiente muy chulas. Muy buenas, muy chulas no sé, pero buenas sí, dice. Y vamos a volver al coche a coger el pasaporte y luego ya, comidos con la tripa llena, bajaremos la hamburguesa. Mira, Carmen, hotel restaurante Doña Carmen, si es que, ¿eh? Sí, doña y todo. Está todo unido, el destino, pues aquí en este linde del río. Según se entra, o antes de entrar a Tordesillas, está nuestro siguiente punto de sellado del pasaporte N6. Doña Carmen, un hotel pequeñito, muy chulo, con unas vistas al río privilegiadas, una terraza que por las noches se está muy a gusto, iluminada, con vistas al paisaje y a la ciudad, y con un menú increíble y una carta que tiene de todo. Vamos a comer y a sellar y a disfrutar de Doña Carmen. Vamos a ver a tu tocaya. Thank you.
¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Muy mal. Muy mal, dices. ¿Tienes hambre? Sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy hinchadísimo, algo más. De vez en cuando darse un homenaje está viene muy bien. Y aquí hemos comido de lujo. Nos han ofrecido el menú abajo, que serán unos 13 euros. 15 euros. Y bueno, nos hemos decidido que al final no somos de primera o de segundo. Y hemos pedido hamburguesa más característica, la crunchy, ¿no? Crunchy. Y de pollo crujiente, cebolla caramelizada, pepinillo, lechuga, huevo frito, de todo. Bacon, queso. Impresionante. Y estamos, vamos. Yo lo he visto. Buenísima, totalmente, totalmente, totalmente recomendable, ¿eh? Me dejo las patatas y todo, pero no. Pasaportes a buen recaudo. Y nosotros que dejamos Doña Carmen y vamos a ver Tordesillas como se merece. Calle del Empedrado. ¿Por qué será? Vamos a bajar la hamburguesa bien. Y ahora, recién comido, vamos a subir cuestas. Como siempre, para ver cositas históricas. Bueno, ya vamos más tranquilos. El estómago ya nos ruge. Mira aquí los reyes. Los reyes catódicos. No, es Carlos V. Carlos V. Ah, bueno. Pues nada, te has estudiado tú más. Has hecho los deberes, ¿no? Ay. Ay. ¡Qué bonito! Fíjate, ¿eh? Parece de Castillo Sersin. Vamos a ver, Carmen. Que esto también pinta emocionante. Impresionante, porque me acaba de decir Carmen que aquí murió, bueno, y vivió durante muchos años Juana I de Castilla, hija de la reina Isabel. Juana la Loca. Estuvo encerrada 40 y muchos años, ¿no? Creo que 45, si no me equivoco. 45 años encerrada en una gran casona. Sí, fíjate. Aquí, yo creo. Porque su padre no quería que heredase el título de... Ni de Castilla ni de Aragón. Ni de Castilla ni de Aragón. Al final sí lo... Lo mantuvo. Sí. Y estuvo aquí encerrada con su última hija. Con su hija Catalina. Catalina. Hasta que su hija se casó. Portugueses y españoles se disputaron las Américas al regreso de Colón. Recurrieron al Papa, el cual siempre tiró por los castellanos. Pero nada, no llegaron a acuerdos y tuvo que firmarse el Tratado de Tordesillas. Los españoles lo hicieron en Arévalo y en Setúbal, en Portugal, por el rey Juan II. No sabían los españoles que de esa línea imaginaria para abajo iba a quedar Brasil a manos de Portugal, lo que hoy en día es Brasil. Se firmó el 7 de junio de 1494 y sirvió para que ambos reinos no entraran en guerra, repartiéndose cada cual algunas partes de las tierras descubiertas por Colón y descendientes. Al convento, ¿no? De Santa Clara. Calle Alonso Castillo Solorzano. Ay, un perrete. Que hacen visitas guiadas. Pero tenemos gente antes de las 5:30. Real Convento de Santa Clara. Vamos a ver. No, hay gente por todos lados, ¿eh? Sí, no, hay un montón de autobuses con turistas.
gente hasta del extranjero. Así que vamos a ver. Vamos a ver, aforo completo. Mal. Digo lo mismo que en todos los vídeos, no sabíamos que esto estaba aquí y quedamos completamente sorprendidos. Uno, por la construcción, increíblemente bella. Dos, por la historia. Y tres, por los personajes ilustres e importantes que pasaron, vivieron y murieron aquí. Una representación aquí en una tienda de electrodomésticos del Toro de la Vega o de cómo se vive aquí la ganadería. Es curioso, no compartimos eso, o sea, lo respetamos, que exista, que no exista y ya está, pero es curioso, es parte de nuestra historia también y de nuestra cultura, la cultura de España. Y hablando de toros o de fiestas taurinas muy representativas de la península, de España, pues hay que decir que aquí en Tordesillas, en honor a la Virgen de la Peña, que se celebra el 8 de septiembre, hacen algo relacionado con unas carrozas, no sé qué, ¿no? Van de romería. De romería a la Virgen en caballo y en carruajes. Y tienen que compiten, ¿no? Por mostrar su mejor farolillo, ¿no? Farol. Llevan todos un farol, las peñas. Ajá. Llevan un farol y se da un premio al mejor farol. Ajá. Y luego se recorre por el pueblo. Sí, en procesión. Y luego el siguiente martes se hace el famoso Toro de la Vega, que así se suelta es. Un toro, o se soltaba, y las peñas iban a correrlo, iban con lanzas, ¿no? Pinchándole y tal. Ahora se sigue haciendo. Pero de otra manera, ya no se mata el toro. Pero ya no se mata el toro, sí, por suerte. Era una fiesta popular, muy importante, en la que ha habido sus más y sus menos y ha sido polémica. No, porque prohibieron, porque al toro le pinchaban y luego cuando terminaban el recorrido le mataban. Y después de una pipa a la comida, de una hamburguesa como Dios manda, pues qué mejor que de postre un bollito o un polvorón, si te atreves. Polvorón el toro, típico dulce de Tordesillas. En el toro, polvorones. Pastelería Galicia, en Santa María número 2, al ladito de la Plaza Mayor. Muy recomendado. Un sitio recomendado. Y muy buena pintaza todo. Nos llevaríamos todo, pero no. Una tienda muy bonita. Nos hemos conformado con una palmerita de chocolate blanco que nos vamos a comer ya mismo. Pero es para mí, ¿no? Me la has regalado a mí. Sí, 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 sí. La verdad es que dulces por todos lados, una pintaca increíble. He visto una galletita que se llama Los Feos, pero que tienen que estar buenísimos. Pero por dentro tienen que ser feos. Y luego muchos vinos, de ahí lo de Rueda. Y bueno, hemos llegado a otro punto de interés cultural. Es que la verdad es que todos estos pueblos, estas villas y estas ciudades son todas, vamos, son todos museos. Todas sus calles. Es que aquí se vivió mucha historia, ten en cuenta. Y esto, pues no sé qué es. Que si te trasladas en la mente a otra época, pone los pelos de punta. Pues es la iglesia Santa María del siglo XVI. Increíble, imponente. Está construida en piedra de sillería, ¿no? Sí. Y tiene en el interior un órgano barroco. Increíble. A
mí lo que me llama la atención de toda esta zona es la construcción que llama la atención, o sea, es gigantesca. Grande, es gigantesca. Todo. Es grandioso. Huele bien, ¿eh? Huele a campo. La villa se ve ahí en las alturas, rodeada por la muralla. Entre mucho verde y árboles centenarios. Yo me he vuelto a mimetizar con el entorno. Solo falta un perrete, pastor. Hay unas cabras detrás. No me gusta esta boina. Esta boina. Cocina improvisada, ¿eh? Esto es alta cocina, Carmen. Con todas las cositas que tenemos por aquí. Garbancitos con champi y especias. Rico, rico. Hoy en MasterChef especial, ermitas románicas. Ahí tenemos a la concursarte. Ahí tenemos a la concursarte. Joder, no me salen palabras. Concursante. Ahí tenemos a la concursar... joder, ¿qué me pasa? Ahí tenemos a la ganadora del premio concursarte con... ¿Qué me pasa, Madonitus? Ahí tenemos a la ganadora del premio de esta edición con su plato típico garbanzos a la champiñón. Champiñón en la toalla. Típico de cualquier viajero. Es un entorno maravilloso. Parece que estamos en la Edad Media. Incluso el banco, yo creo que lleva aquí desde el Neolítico, Carmen. Yo creo que pinturas rupestres por aquí abajo. A ver. No, pero bichos sí hay, un montón de arañas. Pero bueno, eso no nos quita el hambre. ¿Quién se permite todos los días comer así? Vale que haya lluvia, que haya viento, frío. Pero aquí, con estas vistas históricas. Dios, cada vez me alegro más de haber cogido Rosaura y ponernos a viajar. Pues a comer, tan ricamente. ¿No? Pueblo más bonito de España. O sea, está incorporado en la red de los pueblos más bonitos de España. Entonces, desconocíamos ese dato. Y desconocíamos de la existencia de Ureña. Y eso que me gusta escribir y leer mucho. Y digo escribir y leer porque esta es la villa del libro. Donde, supuestamente, dicen las buenas lenguas, hay más librerías que bares. Y eso es difícil aquí en España porque casi todos los pueblos tienen más bares que casas, casi. No, bares dicen que son dos o tres bares. ¿Y cuántas librerías? Pues puchas. Puchas, puchas. Vamos a contarlas con vosotros. Vamos a visitar este pueblo más bonito de España, uno de los más bonitos de España, y a visitar esas librerías tan singulares y tan originales y únicas que solo aquí se pueden ver. Son las 3:30, o sea que hasta las 5 supongo yo que no abran. Pues hasta las 5 vamos a pasear viendo la muralla y la aldea, o villa, mejor dicho, que hay tras esos impresionantes muros.